Hola, mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al tutorial número 4 del curso de Postgres SQL, en el que veremos el uso de la cláusula WHERE, así como sus palabras claves. Entonces, ¿qué es el WHERE? El WHERE es una cláusula. WHERE, que en español quiere decir ¿dónde? El WHERE especifica una condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos por la consulta. Admite los operadores lógicos AND y OR. El WHERE está compuesto de la siguiente manera. Se asigna el WHERE, luego la igualdad, seguido de su valor. El WHERE lo usamos para obtener consultas en concreto. Por ejemplo, tenemos una consulta de una tabla, entonces digamos que la tabla es de autores de libros y queremos obtener el nombre en concreto del autor del libro que estamos buscando, el nombre del autor. Por ejemplo, queremos buscar un autor llamado Luis Raúl. Podemos buscarlo simplemente escribiendo el nombre. Podemos obtener el nombre de una persona que empiece con la letra L, por ejemplo. También podemos buscar la cédula de identidad de esa persona. Se le especifica en WHERE la cédula de identidad sea igual a 17 millones 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Entonces vamos a aplicar cómo se utiliza el WHERE viendo el código. Tenemos como ejemplo este select que selecciona todos los campos desde la tabla vocalistas. Se realiza un natural join, que la sentencia natural es simplemente, es como colocar el using o el on, pero a diferencia de que él toma automáticamente los campos de las tablas que se parezcan. Por ejemplo, si los campos de la tabla que sean iguales. Por ejemplo, tenemos ID de vocalistas, que pertenece a la tabla vocalistas 2. Entonces, como esta tabla también tiene, esta tabla canciones 2, que tiene el campo ID de vocalistas, entonces el natural join asocia estos campos porque son iguales. Es como decir using o incluso decir on, que toman las ID similares. Bueno, ID de vocalista es igual a ID de vocalista de la tabla canciones 2. El natural join lo que hace es simplemente relacionar los campos iguales. Lo hace de manera automática. Fíjense que si lo probamos, no va exactamente lo mismo. Probamos este también, no da lo mismo, solamente que con la diferencia que si utilizamos el on, nos devuelve los dos campos, todos los campos de ambas tablas. Entonces vamos a utilizar la cláusula WHERE. Entonces vamos a comentar esto. Y empezamos a colocar WHERE. Vamos a obtener entonces el ID del vocalista. En este caso queremos seleccionar el ID del registro, de toda esta consulta. Vamos solamente a obtener el ID 1 de este vocalista, que en este caso sería Juan Vázquez, de género masculino, etc. Entonces colocamos el nombre del campo, que sería ID del vocalista. Este sería el nombre del campo, seguido de la igualdad, y colocamos 1. Le damos F5. Y fíjense que nos va a devolver dos registros, que sería
que están asociadas a las canciones que tiene ese vocalista. En este caso vamos a eliminar entonces, vamos a comentar el natural join. Bueno, comentamos la tabla de canciones para solamente probar la consulta de la tabla vocalistas. Entonces ahí nos va a devolver un solo registro, que sería en este caso el vocalista Juan Vázquez. Si vemos la consulta, si vemos la tabla vocalista 2, esta tabla es nueva. Esta tabla vocalista 2 la creé para probar un nuevo campo llamado edad del vocalista, que en este caso es íntegra. Esto va a ir integrado en el material complementario del tutorial. Entonces, ¿qué pasaría si queremos obtener dos vocalistas? Vamos a obtener el 1 y el 2, en este caso, no, o el 1 y el 4, para ser más específico. Para ello, en la cláusula WHERE utilizamos el operador lógico AND. Y colocamos aquí, donde ID de vocalista sea igual a 4. Le damos F5. ¿Y por qué aquí no aparece? Si estamos colocando AND. Pues simplemente porque estamos diciendo que el ID del vocalista va a ser igual a 1. Pero que también ese mismo ID de vocalista tiene que ser 4. ¿Por qué no se muestra entonces a continuación? Porque nos estamos contradiciendo. Estamos diciendo que el ID del vocalista tiene que ser 1. Y también tiene que ser 4. Entonces hay una contradicción ahí y eso sería falso. Y es por eso que no funciona de esta manera. Entonces, en vez de colocar el operador AND, colocamos el operador lógico OR. Y aquí nos devuelve los dos registros. Simplemente decimos que se nos muestre el campo de valor 1 o de valor 4. Si queremos que también aparezca el vocalista 3, pues colocamos otro OR. Colocamos ID de vocalista sea igual a 3, por ejemplo. Le damos F5 y nos muestra el registro correspondiente a la ID del vocalista. Entonces estamos diciendo aquí seleccionar todos los registros desde la tabla vocalistas 2, donde el ID del vocalista sea igual a 1, o el ID del vocalista sea igual a 4, o el ID del vocalista sea igual a 3. También podemos seleccionar un intervalo de un rango de registros que sean mayor de un cierto límite que vamos a establecer. Por ejemplo, vamos a obtener un determinado registro cuya fecha sea mayor a 33 y que sea menor a 34. Nada más queremos obtener a todos los vocalistas mayores a 33 años y menores a 34. A 34, que sea menor o igual a 34. Entonces, nuevamente en el WHERE, colocamos el campo edad del vocalista. Perdón, aquí es edad. Que sea mayor de 33. Y que la edad del vocalista sea menor o igual que 34. Si le damos F5, nos va a aparecer un registro.
Fíjense que, si recuerdan en la consulta, aquí aparece el campo ID de vocalista y aquí están las diferentes edades. Estas edades las creé por defecto, no son verdaderas en realidad, no sé qué edad tiene cada uno de los cantantes. Entonces él va a mostrar o a seleccionar el dato cuya edad del vocalista, cuya edad sean mayores a 33 y menores o igual a 34. Por eso es que no muestra el registro 3, bueno, el ID de vocalista 3. Porque tiene la edad que está entre el intervalo de que es mayor a 33, tenemos que es 34, bueno, el único. Y el rango que es menor o igual a 34 es el mismo 34. Ahora, si nosotros hacemos lo siguiente, eliminamos aquí el operador lógico AND, presionamos F5, nos va a salir todas las edades o todos los registros cuyas edades sean mayor a 36 y 30, cuyas edades sean mayor a 33, perdón, que serían 36 y 34. Entonces así nos muestra a todos los vocalistas cuya edad sea mayor a 33. Ahora si colocamos a todos los vocalistas, que nos muestra a todos los vocalistas cuya edad sea menor o igual a 40 años. Entonces, ¿qué nos mostraría aquí? Si le damos F5, nos va a mostrar a todos los vocalistas, porque ninguno de los vocalistas tienen edades que sobrepasan a los 40 años. Ahora, ¿qué pasaría si queremos mostrar a un vocalista cuyo nombre comience con J o con una letra en específica? Puede ser J, como les había dicho. Para ello, utilizamos la palabra clave o reservada like, como estamos viendo aquí. O sea, primero se colocaría el where, luego el nombre de la columna, y en vez de colocar la igualdad, se coloca el like. Luego va el patrón, que sería el dato que vamos a buscar, o el valor. El like es una palabra reservada o clave que se utiliza en la cláusula where. Básicamente el like le permite hacer búsquedas basadas en un patrón, en vez de especificar exactamente lo que se desea. Como por ejemplo en el where, nosotros especificamos una igualdad y esa igualdad nos iba a buscar exactamente lo que le estábamos estableciendo, lo que le establecíamos. Con el like es diferente, él va a buscar un patrón de un valor. Entonces, escribiendo la sintaxis de la siguiente manera, el nombre de este campo, que en este caso es el nombre del vocalista, y enseguida de la palabra reservada like, colocamos entre paréntesis la cadena junto con la primera letra o con la letra o con la cadena o palabra que deseamos buscar. Por ejemplo, yo coloco aquí J seguido del símbolo de porcentaje. Esto quiere decir que nos va a buscar en nuestra tabla todos los nombres de los vocalistas cuyo nombre empiece con la letra J en mayúscula. El porcentaje quiere decir que puede conseguir una palabra que esta va a tener asociada o va a continuar con una cadena. En este caso sería UAN. O sea, sería la letra seguido de otras letras.
es lo que significa este porcentaje. Fíjense que si lo colocamos en minúscula y le damos F5, él no lo va a encontrar. Solamente si lo colocamos en mayúscula, Juan, aquí lo encuentra. Si en la tabla donde tenemos almacenado el registro del vocalista llamado Juan, lo cambiamos le colocamos, por decir, una A al principio, le damos Enter para que actualice. Cuando cuando vayamos a seleccionar esa tabla, no nos va a aparecer el registro, porque simplemente está empezando, él nos está buscando, el select, el like, nos está permitiendo buscar los registros cuyo campo del nombre del vocalista empiece con J mayúscula, seguido de una cadena, de los siguientes caracteres, de los próximos caracteres que contiene. Ahora, si colocamos dos porcentajes, tanto en el inicio como en el final, fíjense que aparece el nombre. Ahora, si solamente queremos buscar los nombres de los vocalistas que terminen en N, damos siguiente. Porcentaje seguido de N. Él nos está buscando todos los nombres que terminen en N. En este caso solamente hay uno que es a Juan. Yo agrego una aquí para hacer pruebas. Si nosotros queremos buscar una palabra en concreto, puede ser así y también lo va a conseguir. Podemos buscar a todos los vocalistas que empiecen con T en mayúscula. Que en cualquiera de los nombres, ya sea en el comienzo o en el final, tenga T. Puede contener el nombre, al colocar los porcentajes, puede contener este carácter tanto en el comienzo de la cadena como en el final. También estamos hablando del intermedio, o sea, la cadena puede estar ubicada, el carácter puede estar ubicada en el medio e igualito lo selecciona, lo muestra como consulta. Pero fíjense que si lo colocamos en minúscula y le damos Enter, no va a conseguir nada. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? Simplemente, a la palabra reservada like, le colocamos una I al principio. Y nos va a buscar tanto las mayúsculas, los caracteres mayúsculas como minúsculas. Actualizamos. A ver, aquí nos mostró un error. No sé por qué. Ah, bueno, el error lo mostró porque tenía seleccionado esto. Les recuerdo que esta selección le dice al editor de Postgre qué es lo que se va a ejecutar. Si yo tengo seleccionado Still Life, claro que me va a marcar error. Me va a marcar este error de... Tenemos que seleccionar todo o no seleccionamos nada para que él tome todo el script, todo el código. Y aquí se nos muestra... Si nos muestra los registros, tanto en mayúscula como en minúscula. También podríamos ejecutarlo así, seleccionando la misma tabla, con el mismo like. Lo que hacemos en este caso, entre paréntesis, sería concatenar la cadena porcentaje en conjunto a la función upper. Que si no recuerdan, la función upper lo que hace es devolvernos el carácter que le estamos insertando por parámetro o por argumento. Nos retorna el mismo carácter pero en mayúscula, el carácter o la cadena. Nos está haciendo lo mismo. Fíjense que aquí le estamos insertando la T en minúscula y sin la I que estaba al principio del like. Nos muestra los registros
de los nombres de los vocalistas asociados a la búsqueda. En este caso, el nombre de los vocalistas que comienzan con T en los igual dos encuentra. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos seleccionar una idea en específico? Varias ideas en específico. Yo anteriormente expliqué que había una hay una manera de hacerla, que es con el uso del OR. Por ejemplo, aquí. Aquí estamos seleccionando a dos ID del vocalista, que sería la ID 1 y la ID 2 de la tabla vocalistas. La ID 1 o la ID 2 de la tabla vocalista en este caso. Pero ¿qué sucedería si fueran más de 1000 registros? Sería muy redundante colocar y repetir consecutivamente la ID del campo o el nombre del campo a la que vamos a asociar la serie de IDs que vamos a buscar. Entonces, ¿cómo sería para reducir esto? Hay otra palabra clave llamada int, que nos permite hacer búsquedas de una serie de ID o de tipo o de datos o de valores en general. Bueno, el int, a diferencia del like, es que nos permite buscar un dato en concreto, uno o varios datos en concreto. A diferencia del like, que también que buscaba patrones, palabras como patrón, el int nos permite buscar una serie de valores en concreto, sin utilizar un patrón. Por ejemplo, de que eso de que empiece en P o que termine en F y así. Bueno, en el int se especifica el valor en concreto, pero en forma de serie. Y su sintaxis sería de esta manera. Después de la selección y del from en el where, se colocaría el nombre de la columna, seguido de la palabra reservadas, y entre paréntesis, los valores, seguido por puntos, por comas, perdón. Si lo probamos de esta manera, como vemos aquí, seleccionamos todos los campos de la tabla vocalista, donde el ID va a contener los ID 1 o 2. Esto haría lo siguiente, lo mismo que estaba arriba, lo mismo que hace lo que la misma sintaxis que vimos anteriormente con el OR. Selecciona una serie de datos asignados entre paréntesis, que a su vez va acompañado de comillas, comillas simples, seguido de comas, y el valor que vamos a buscar. Es más resumido hacerlo de esta manera. Esto más que todo se utiliza cuando en el HTML o en aplicación, en las aplicaciones dinámicas web, por ejemplo, los selectores múltiples asocian una especie de array y estas pueden enviar por parámetro una serie de datos. Esta serie de datos por medio de JavaScript lo podemos convertir así, en esta cadena. Y esta cadena se le puede enviar a Postgre para que se identifique de esta manera. De todas maneras, en posteriores tutoriales, cuando trabajemos con los procedimientos almacenados, vamos a ver varios ejemplos de cómo se llevan a cabo estas consultas. Ya sea en una vista, un procedimiento almacenado, en un trigger, etc. Aquí vamos a ejecutar bien esto. Ok. Bueno, aquí por ejemplo vamos a introducir otro registro. 4. Damos F5 y fíjense que nos devuelve las IDs correspondientes a la palabra reservada que estamos al int. A la palabra reservada int.
podemos ordenarlo. Order by. En este caso, ID del vocalista. F5. Y fíjense cómo nos ordena los registros. También podemos ordenar por el nombre del vocalista. Y fíjense que nos devuelve el nombre del vocalista. Vamos a probar con otro ID. Llega este registro 5 que acabé de crear ahorita. Ejecutamos. Y fíjense que aún así nos sigue mostrando los registros exactos que le pasamos por argumento a la función in, a la palabra reservada in. Y si probamos con el nombre del vocalista, que en este caso sería a Juan, fíjense que nos aparecerían dos veces. Acuérdense que esto es un registro nuevo que acabé de introducir. Podemos colocar parte, tiene que ser exactamente como está en el registro, mayúscula al principio, el resto minúscula. Y fíjense cómo nos muestra Tarja también. Yo acabé de introducir este registro con el nombre A Juan para explicar un poco sobre la palabra clave distinct. El listing nos permite seleccionar todos los registros, pero resumiendo los que ya están repetidos. Por ejemplo, si Juan aquí se encuentra repetido dos veces, él solamente lo va a mostrar una vez. En este caso, aquí vamos a mostrar. Vamos a quitar listing de aquí. Para probar todos los nombres, en este caso solamente se repite a Juan, se repite dos veces. Y si colocamos el listing, simplemente se va a repetir, no se va a repetir, va a estar, simplemente se va a mostrar una vez. El listing lo que nos permite es eso, es omitir los restos que se repiten y solamente nos muestra una vez. Esto es bueno utilizarlo cuando hay que utilizarlo, pero en otras circunstancias no es apropiado utilizarlo cuando exista redundancia de datos. Ahí existe la mala técnica de emplear esta palabra clave cuando una tabla nos está devolviendo registros de más. Por ejemplo, un ejemplo del distinct podría ser en un salón de clases existen varios alumnos y tres de ellos tienen el mismo nombre. Entonces vamos a seleccionar todos los nombres de los alumnos distintos. Vamos a seleccionar todos los nombres de alumnos distintos y ahí nos va a devolver todos los nombres de los alumnos sin que haya uno repetido. Eso podría ser un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de cómo seleccionamos un intervalo de fecha, donde aquí en la tabla canciones 2, que fue otra tabla que yo creé, que va a ir en el material complementario del video tutorial, aquí establecemos, aquí seleccionamos, mejor dicho, todos los campos desde la tabla canciones 2, donde el tiempo en que fue creada la canción, el tiempo de creación, en este caso podemos definirlo así. Tiene que ser mayor o igual al día 20 del mes 2 del 2010. Y el tiempo de creación de la canción tiene que ser menor al 24 del 2010.
Y entonces él nos muestra el intervalo de fechas correspondientes a ese rango. Él nos muestra la serie de fechas correspondientes a ese rango. Ahora, si queremos mostrar, digamos que queremos reducir la fecha. Vamos a reducir el rango de el rango de los registros asociados a la creación. Vamos a colocarle 21. Aquí el mes, vamos a cambiárselo. Porque vamos a colocarle mes 3. Y aquí solamente nos va a mostrar este registro. Si vemos la tabla, aquí aparece el registro del 24 de febrero del 2010. Y entonces se toma como tope el mes. Pero ¿por qué no aparece el mes 3? No aparece porque le estamos especificando que tiene que ser menor a esta fecha, a este mes. Si queremos que se muestre este mes, simplemente tenemos que colocarle a la condición la hora y el minuto en que fue realizada la hora y el minuto en que fue creada la canción. Por ejemplo, aquí colocamos 21:17, que sería un minuto más. Porque si aquí estamos tomando lo que sea menor a este tiempo, entonces agregándole un minuto más a la condición, que sería MG16, que es lo que tiene en el registro. En el registro tenemos que es 2010-03-21, de la hora 21, minuto 16. Si aquí agregamos un minuto más a la condición, quiere decir que él va a tomar todo el tiempo que sea menor al 21 del mes 3 del 2010, de la hora 21, del minuto 17. O sea que menor al 17 se encuentra el 16, ¿cierto? Entonces se va a mostrar. Si presionamos F5, se muestra el registro. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado el curso. Nos vemos hasta la próxima, en el que hablaremos sobre la creación de tablas, de cómo se crean las tablas manualmente, por medio de la sintaxis de código. También hablaremos cómo se configura las llaves primarias a través del código, las secuencias, cómo podemos convertir las secuencias, cómo podemos crear las secuencias por medio de la sintaxis, y también las claves foráneas a través del código, cómo se cambia una tabla. Todo eso irá para el posterior video tutorial, el número 5. Si no nos da tiempo, bueno, entonces lo pasaremos para el tutorial 6, y así vamos desenvolviéndonos hasta llegar a lo más avanzado, en el que vamos a trabajar con un pequeño proyecto. Y bueno, se aspira mucho de este tutorial. Bueno, tengo muchas ideas y vamos a ver con qué nos topamos más adelante. Bueno, me despido, será hasta la próxima. Chao.